Bienvenidos, bienvenidas a Street Fighter 2 The World Warrior, el primero, el original. Lo vamos a jugar en versión de Super Nintendo y estoy aquí bien acompañado por la gente del chat. Y hoy voy a jugarlo, voy a intentar pasarlo con uno de los personajes que peor se me dan del juego, que no es otro que, bueno, no es Blanca, ojalá fuera Blanca. Va a ser Zangief, ¿vale? Nunca he pasado el juego con Zangief. He visto el final, eso sí, sé lo que pasa en el final. Pero Zangief es uno de los personajes que peor se me dan con diferencia. No sé manejarlo, no me sé las llaves, no me sé nada de él. Así que Zangief, tío. Porque con todos estos personajes que no son él, lo he pasado en alguna versión. Venga, vamos a jugar con el ruso. Yo no pude con Dalsim, yo sí, con mucho sufrimiento, pero pude. Bueno, vamos allá, ¿eh? Vamos allá. Muy bien. Oh. Increíble, le voy a hacer un perfect. Increíble. Toma, un perfect. Un perfect para empezar. Increíble, soy buenísimo, sé mentido. Sé manejar a Zangief, es mi main. Es mi main. Vale. Como esquiva. Madre. ¡Ay! ¿Pero qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Ven aquí que te voy a morder. Pero lo bueno de Zangief es que sus golpes hacen bastante daño. A cambio es un personaje con un salto ridículo y es bastante lento. O sea, no es el mejor personaje para jugar contra personajes rápidos, para esquivar proyectiles. ¡Uy, que me gana! ¿Qué tal, Sim? Se ha cabreado. Se ha cabreado por el perfect. No pasa nada, gente. 1-1. Está jugando en casa. Los elefantes están de su lado. Pero bueno, Odis, pero muchísimas gracias por el Prime. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esa pedazo de suscripción. A ver si lo celebramos con una victoria contra Dalsim, que me lo está poniendo difícil ahora. Vamos. Vamos, es que eres más lento que el caballo del malo. Muchas gracias, por esos 5 mesazos. Bueno, pues hemos pasado el primer combate. Uf, si ya me da problemas Dalsim, esto va a ser muy duro, ¿eh? Esto va a ser una experiencia traumática, gente. Uf, y encima contra Chun-Li. Bueno, por lo menos esta Chun-Li no tenía proyectiles en esta versión. Se los pusieron luego. Bien. Muy bien. Toma ya. Vale, perfecto. Increíble. Increíble performance. Rusia contra China. La guerra del comunismo. Hay que saber manejar a todos los personajes, gente. No vale con pasarse el juego con uno. Hay que saber... ¿qué ha hecho? Eso, ese movimiento ni sabía que lo tenía. Toma. Venga, un golpe. Un golpe y está muerta. Toma. Es que vaya guantazos que mete, ¿eh? Luego, no entendí por qué en la piel Zangief lleva como tatuajes rojos. ¿Sabes? Es una cosa muy rara. Y luego el pelo del pecho, cortado así como si fuera una llama. Es que es un personaje además hortero. O sea, yo Zangief lo estoy jugando, pero como veis no me gusta. Es, yo diría, es el personaje para mí menos carismático de Street Fighter 2, ¿eh? Uf, encima contra Ryu, ya verás qué divertido. Vamos. Toma, te muerdo. Pero ahora estoy... Que Ryu me va a ganar, tío. Ryu es un rival ya... Uf, no sé cómo hacerlo. No sé cómo plantear este combate. Vamos a ver. Mierda. He hecho un barrido ahí. Vaya, por Dios. Muy bien. Es que claro, este no hace puñetazos hacia arriba. Vamos. Bien, buenísima. 1-1. Al límite, al límite. Bien, bien, estuve rápido ahí. Venga, venga, que se puede, que se puede. Focus, focus. Perfecto, te muerdo la cabeza.
Vaya. Uf. No, mierda, ¿ves? ¿Por qué he saltado? Bien. No. Es que es muy lento, tío. Es que Zangief es más lento, tío, que el caballo del malo. Bueno, le ha ganado un round. No está mal. Pero ya Ryu me va a costar. No sé cómo plantearlo porque estoy acostumbrado a personajes más rápidos. Que puedan saltar más, que puedan esquivar los proyectiles. Y este, la verdad, que es un peso pesado en todos los sentidos. No, ¿ves? Es que no me saltas ni eso. Joder. Vaya, por Dios. Muy bien. Vale. 1-0. Esto pinta bien, ¿eh? Grande Zangief, fíjate qué botas lleva. Además tiene hasta el pelo de las pantorrillas, también está ahí cortado de manera flamígera. Una cosa muy extraña. En combate, en comienzo, hay que arrinconarle. Yo creo que la clave es arrinconar con este personaje, es como... Joder. Imagínate que le das. Vale, doble patada. Vamos, corre, corre, que llegas, corre. ¡No! Es que es muy lento, tío. ¿Qué especial tenía este? ¿Era algo de lanzarse hacia adelante? No me acuerdo. Creo que es un ataque que le pilla y gira en el aire y cae fuerte, algo así. Vale, venga, que se puede. Vamos, vamos, Zangief, no te rindas. Un toque. Qué rabia, por un golpe, tío. Ay, qué pena, fijaros. Qué desgracia, qué gran desgracia, gente. ¿Por qué soy el hombre más desgraciado del planeta? ¿Por qué? Venga, esta es la buena. La tercera va la vencida, es seguro. Y como me toque luego contra Ken, lo voy a flipar también. Vale, al principio le hago siempre esto porque le pillo. Ahora. Nada. Toma. Vale, este round es mío. Ven aquí que te reviento. Toma. Toma. Para que vuelvas. Me he cabreado ya. No me voy a atascar aquí en Ryu. En un hombre mendigo que no tiene ni zapatillas. Joder, vaya. Vaya tela. Pajaritos. Este round es suyo. Este round es suyo, sí, estoy muerto. Ay, es que me metió ahí varios golpes seguidos y... Ah, qué rabia, tío. Venga. Venga, venga, esta es la buena, esta es la buena. Ya veréis. Vale, toma, lo tengo, ya está. Ya está, gente, toma ya. Vale, ha costado un poco Ryu, pero lo hemos pasado. Bien, 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 bien. Excelente. Y ahora me toca... Ahora Ken, o sea, primero Ryu y luego Ken. Madre de Dios, pues Ken suele dar más problemas, ¿eh? Qué temazo el de Ken, tío. Ya sabéis que Ken es mi personaje favorito. Joder. Se muere, perfecto. Vale, 1-0.
Muy bien, muy bien. Parecía que me iba a ganar, pero al final, mira, con ese movimiento le he remontado. Es que no le llega la pierna, tío. Es que es paticorto encima. Con un tío tan grande y no le llega. Vamos. Vamos, un golpe. Bien. Joder, pues ¿quién a la primera, eh? ¿Quién a la primera? Maravilloso, Zankiev. Claro que sí. El orgullo de Rusia. ¿Ahora qué tenemos? ¿Bonus? Sí, ahí está. Madre mía, qué patada. Es que parece que está borracho dando esa patada. Fijaros qué cosa tan ortopédica. Además está como en el aire. Es muy falso porque la pierna de apoyo no se apoya en el suelo. Está como en el aire, fijaros. O sea, es como si pudiera flotar. Parece que se va a caer a un lado. Excelente. Vale, le toca onda, Dios. Combate de tipos feos y gordos. Creo que este también da unos mamporros que no veas, ¿eh? Este saca la mano a pasear y no veas. ¡Hala! Más pelea en el baño. Esto nunca he entendido por qué se peleaba en un baño. Será una costumbre de Japón tener ahí un ring en el baño. Vamos. Sigue. No le dejes tirar eso. Vale, ya parará. Lo tenemos. Vale. Facilito, facilito, facilito. No ha sido ningún reto, ¿eh? Bueno, de momento la partida no va mal. Yo lo esperaba peor, pero ya veréis cuando llegamos a los cuatro últimos. Ahora me toca Guile. Fíjate qué joven era aquí Guile, ¿eh? Qué cara tenía de pillo. Dios, temazo. Pero se ha zafado. Se ha escapado, no le he quitado nada de vida, fijaros. Ahora sí. Vaya, vaya, ¿cómo puedes con un tío tan grande? Vale, te gano. ¡No! Se ha zafado. Qué falso. Qué falso, tío. No le puede dar tanto tiempo. O sea, a mí cuando juego con Guile no me da tiempo a cargar tan rápido la media luna. Él las carga inmediatamente. Qué rabia, tío. Bueno, está muy cerca. Van Damme. En la peli, sí, en la peli es Van Damme. No, se va del agarre, tío. Le he hecho varios agarres y se ha ido de todo. Va, tío. Este combate está un poquito trucado, ¿eh? Este combate... Mira que Ryu me ganó bien. Pero eso de que se vaya de los agarres y que cargue la media luna en nada... Este combate me va a costar, me va a costar. Es un poco cheto, ¿eh? Es un poquito cheto. Bueno, no pasa nada. Habrá que ser más agresivo. Venga. Seguimos con nuestro amigo Zangief. Un clásico. ¿Ves? ¿Cómo la has cargado ahí? Si no te he visto ni agacharte. Toma, hacia abajo. Joder, pero bueno, he salido súper disparado. ¿Qué ha pasado ahí? Perdón. Madre mía. Bueno, 1-0. 1-0, gana el ruso. Es que no le da tiempo a cargarle. Es que es... No, y se, no. Qué falso es este combate. Súper falso, ¿eh? Venga, si es que ni pisa el suelo para cargarlas, tío. Eso es un ataque que se hace abajo, arriba, patada. Pero tienes que mantener al menos un segundillo en hacia abajo. Sí, Vega está. Vega es uno de los cuatro últimos. Joder. Vamos. Vamos.
Joder. Te colaste. Me gana, tío. 2-1. Bueno, por lo menos le gana un round, tío. Es que es un combate que está un poco mal hecho por el tema de que por alguna razón se libra de los agarres. Y luego además el tema de la media luna, tío. Lo spamea que flipas. Bueno, tercer intento, venga. Vale, ya está muerto. 1-0. 1-0. Venga, otro igual. ¿Ves? Es que, ¿cómo la puedo lanzar ahí? Es que no te llegan las piernas, Tangief, tío. Es que... Tío, le ha pillado de espaldas. Te ha hecho el lío. Te he metido un combo de dos golpes que no veas. Venga, de nuevo. Voy a jugar defensivo, yo creo. Lo que pasa que... Es lentísimo este maldito personaje. Pero... Ah, tío. Todo el rato lo mismo. Todo el rato igual. Todo el rato nada, 4 medialunas sin cargarlas, tío. O sea, 4 medialunas que las hace en décimas de segundo, tío. Luego cuando cojo yo este personaje es imposible hacerlas tan de seguido. Pues nada. Pues nada, no puedo saltar. Pero es que si no salto, ¿cómo, qué hago contra los proyectiles? ¿Ves? Ya ahí no le llega la pierna. Ah, no, es que no puedo saltar. No puedo saltar. Vamos. No salto. No salto porque si salto me mata. Joder. No, 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 no. Ah, tío, si es que ni salta los... De verdad, qué horrible este combate. Qué horrible, ¿eh? ¿Cómo me está costando, tío? ¿Cómo me está costando Guile? No sé cómo plantearlo, tío. Venga. Bien. Nada. Es que si no le da tiempo, si estaba ya en el aire yo. Otra vez, ¿ves? Es que falso. Vale, 1-1. Joder, qué complicado es ganarle, ¿eh? Muy complicado ganarle, venga, otra vez. Te agarre. Vale, perfecto. Muy bien. Vamos a arrinconarle. Oh, dale. Vale. Joder, pero gira bien, hombre, Zangief. Si es que no llega. Si es que no llega, tío. Se me va. Vamos. Dale, dale un golpe. Tío, mira la barra de vida, pero si tenemos la misma vida. Qué cosa más injusta, tío. Qué cosa más injusta de combate. Complicado en este personaje, ¿eh? Qué lento es, qué pesado. No salto. Me niego a saltar. Es que si no salto, ¿cómo le entro? Así es que ves, cada vez que salto es perder vida. Es que claro, cuando le quitas a un personaje la posibilidad de saltar, como que es muy difícil encararle. Hola Ruf, ¿qué tal? Bienvenido. Ahora se va para atrás, ¿por qué se va para atrás? Toma. Oye. Voy a intentar encerrarle, pero es que no puedo.
Ah, estoy muerto ya, vale. Estoy muertísimo ya. Vale, pues lo he remontado. Venga, 1-1. 1-1, vale. Vamos a intentar arrinconarle todo el rato. Pero dale, dale esa. Spameador, spameador, tío. Spameador, tío. El spameador. Nah. Cuando no es una cosa, es otra. ¿Qué hago, gente? Contra Sagat me va a pasar lo mismo, yo creo, ¿eh? Es que no consigo ganarle dos seguidos. No consigo ganarle dos, tío. El combate que más me está... Más que Ryu, más que Ken. Que más me está costando. Vale. Bien, ya está muerto. Ya está muerto, vale. Es que hay que hacerlo así. Hay que intentar reventarle a patadas. Patadas fuertes y ya está. Bien. No le ha podido dar tiempo, tío. No le ha podido dar tiempo, eso es muy falso. Es que... Ah, tío, no hay manera. Es muy lento este personaje, tío, es muy lento. Venga, uno más, por Dios, uno más. Uno más para ganarle. No, pero se le iba a agarrar yo. ¿Se puedo? No, tío, arriba. Píllale tú. No, pero le iba a... Me está haciendo el lío todo el rato, tío. ¿Qué lío me ha hecho? Le iba a agarrar yo, tío. Cada vez que le he ido a agarrar, me ha agarrado él a mí. O sea, por favor, tío. Por favor. Por favor, qué incómodo es este combate, tío. Qué injusto. No puedo hacer nada. Me está countereando que flipas, tío. Ay, madre. Se me está haciendo muy pesado, ¿eh? Se me está haciendo muy pesado. Venga. Otra vez. Le gano siempre uno, pero no le gano dos. ¿Ves? Porque ahí le voy a pillar yo. Pues me pilla a mí. Venga. Es que no puedo saltar. Como no puedo saltar, pues no lo puedo esquivar. Uno cero. Pero ahora me ganará en los dos siguientes. O sea, esto va a ser la historia de mi vida. ¿Qué se va para atrás ahora? Si antes iba hacia adelante. Ah, no puedo saltar. ¿Ves? Es que cada salto que hago es perder el combate. Ah, y ahora está el más agresivo. Es que no puedo saltar. Es que no puedo saltar. Es que no podía saltar ahí. Joder, qué rabia. ¿Cómo se ha protegido el tío? 1-1, venga. Otra vez. Por Dios, por Dios, por Dios. Ganar un round más. Pero, ¿por qué me pilla él a mí? Muerto. Ya estoy muerto. Paliza que me da. ¿Esta es buena? Vamos. Una más. ¡Bien! ¡Bien, joder! Dios, lo que me ha costado, ¿eh? Madre de Dios, Zangief, tío. Qué ortopédico eres contra Guile. Joder, pensaba que me ganaba otra vez. ¡Madre mía! Pues contra los cuatro últimos lo voy a flipar. Contra Vega, contra Sagat y contra tal, va a ser esto el entierro de la sardina. Bueno, espérate que gane a Blanca primero. Que Blanca también tiene su cosa. Fíjate. Me muerde la cabeza.
Y me gana con un... con una colleja. Bueno, no he ido tan mal. Por lo menos está a nivel al combate. Venga, venga. Que no le llegan las extremidades a este hombre. O sea, hay que acercarse demasiado para poder pegar. Joder. No, si al final me gana por piernas largas. Me gana porque tiene las piernas más largas, tío. O sea, muchas veces es como que intento pegar como pegaría con Ryu, con Ken o con otro personaje. Y veo como que no llega, como que no le alcanza. Bueno. Paciencia, ¿no? A ver qué puedo hacer. A lo mejor jugar defensivo si dejo que él se acerque. Venga, ven aquí, bonito. Ven aquí. Ven aquí. ¿Ves? Muy bien. Vaya. Me electrocutó. Y contra Bison, ¿qué voy a hacer contra Bison, tío? O sea, contra Bison voy a llorar, ¿eh? Contra Bison. Bison, espérate que pase de aquí. Lento está para saltar para atrás. Sabía que iba a ser duro, gente. Sabía que jugar a este personaje iba a ser como de las peores experiencias de mi vida. Vale, 1-1. Venga. Bien. Que no, pero que no decaiga. Joder. Joder, está la cosa igualada. Pero bueno, o sea, no llego yo con la patada y llega él con el puñetazo desde ahí. Vale. Vale, pues lo ha perdido él, ¿eh? Lo ha perdido él exponiéndose tanto. Venga, vale, vale. Bueno, a ver, el combate contra Zangief, o sea, perdón, contra Balrog, que es el que viene ahora, no debería ser difícil. Porque esto es lo típico de abajo patada. Pero los otros tres yo creo que van a ser el infierno en la tierra. Vamos. Vaya, pues no está haciendo lo que hace siempre. No hace el puñetazo cargado, tío. Eso es. Pasa que este es tan lento pegando. No, pues creo que esta táctica no me sirve. Es que no le llegan los golpes. Este round está perdido. A 14 segundos, tengo que hacer algo. Ahí, vale, perfecto. Le he ganado. Joder, pues no sé cómo le he ganado, eh. No sé cómo le he ganado, quedaban 9 segundos. Bueno, que no son segundos, es menos que segundos, pero bueno. 9 de tiempo. Vamos, vamos, cuidado. Vale. Venga, poco a poco, vale. Bueno, no me está costando tanto realmente. Lo que no quiere decir que... me puede ganar un round perfectamente, pero... yo creo que este ya lo tengo. Mira, esto es... ah, sí, es como lo recordaba yo a este. Pegando esos ataques. Vale. Bueno, pues Balrog ha caído a la primera. Ahora viene lo difícil porque Vega... ya sabéis que es un personaje saltarín, personaje rápido. Es como lo contrario a Zangief.
Y luego Sagat con los proyectiles que tira sin cesar. Bueno, pero antes tenemos el coche. Antes tenemos el coche. Muy bien. Bájate, muchacho. No sé si lo voy a hacer. No lo hace porque... Vamos. Vale, justo. Uf. Metí un puñetazo fuerte y al final... Vale, vale. Pues por lo menos, mira, el bonus lo hemos pasado. El bonus, los dos bonus los hemos hecho bien. Ahora vamos a España. Con la bandera ahí que tiene el águila. En fin, cosas de la época. Ya verás tú qué divertido este combate. Ya verás qué divertido este combate. Otro que tiene las piernas largas. Oh, horrible. Madre mía, me dan ganas de quitar el juego, ¿eh? Ni le he tocado. Es que es lo contrario a lo que... Si la rencono aquí a lo mejor... Mira, esto es lo que tengo que hacer, vale. Vale, Vega... Claro, tengo que tener en cuenta eso porque yo juego mucho Vega. Vega es un personaje que en distancia corta es muy débil y su fuerte es lo de saltar, entrar, salir, arriba, abajo, tal. Venga. Hay que arrinconarle. Hay que llevarle a la esquina. Ven aquí. Pasa que ya se ha ido. Uf, cómo se mueve. Qué ágil es, tío, para esquivar. Es que además las patadas las está lanzando. Nada, vale. Bueno, pues este intento es fail, pero... Me tengo que quedar con el round que le he ganado. Que en cuanto le pillo un poco a melee, cae. Lo que pasa que es un personaje que tiene mucha facilidad para... Como él se apoya en las paredes, pues siempre puede marcharse rápido. Y eso como lo esquivo. Muy bien. Joder. Es que además el tío tira la patada arriba, pero esa patada se queda la pierna. O sea, se queda la pierna estirada todo el descenso del salto, ¿sabes? Entonces es como que mientras tiene la patada ahí en el aire, es intocable. ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hice eso? No sé cómo lo hice. Estoy muerto ya, buf. Gente, no sé qué hacer, ¿eh? Voy a jugar full defensivo, tío. Voy a jugar full defensivo, que me ataque él, que falle sus golpes. Lo que pasa es que si me entra por arriba quizá me puede hacer daño. Voy a táctica defensiva, no voy a ir al ataque. Venga. Joder, mal negocio. Es que no se queda ni un rato quieto. Bien. Pero... Vale. Es que en cuanto salta, todos los saltos me los gana. Ni le he tocado todavía, ¿eh? Es que Zangief, tío, eres lo peor. Eres el peor personaje de Street Fighter que conozco. Eres una cosa lentísima
anti... Es que parece mentira que sea un luchador. Además es que no tiene como ataques por arriba, o sea, es decir, no tiene puñetazos o patadas que hagan como ganchos hacia arriba, entonces se protege muy mal de todo lo aéreo, ¿sabes? Vamos a ver, no sé cómo voy a poder pasar esto. Y me pilla, vale, muy bien. Otra vez. Es que eso no lo puedo evitar. Con este personaje no hay, tío. Nada, pierdo el final por tiempo. Vamos, nada, no se levanta, pierdo por tiempo. Hola Baxterio, ¿qué tal? Bueno, este combate ha sido interesante. Estamos sufriendo, estamos jugando con Zangief en Street Fighter 2 en dificultad normal. Y está siendo una experiencia traumática. Es que no sé cómo plantearlo, gente, es que no sé cómo entrarle, no sé cómo defenderme. Me gana todos los duelos aéreos. ¿Esto cómo me sale? Tío, de eso no me puedo salvar con este personaje. No sé cómo se hace. Con Zangief es complicado. Poca gente veía yo su momento pasarse al arcade con él. Claro, por eso lo estoy intentando. Pero contra Vega me está fundiendo. O sea, es que tiene todo lo que me viene mal. O sea, tiene velocidad, tiene salto, tiene movimientos largos, tiene velocidad. Vamos a intentar confiar en la patada baja esa, que parece que le entra bastante. ¿Ves? Esta patada. Ahora defensivo. Esperando mi momento. Le hago un perfect. Increíble. Le he hecho un perfect ahora, ¿eh? Fíjate cómo es la vida. Vale, pues la patada baja es la manera. Yo creo, porque la verdad es que la mayoría de veces entra. Cuidado. Hombre, él me hizo antes un perfect, así que estamos en empate. Oh, ahí, es que me ha dado ese golpe por detrás. Ese golpe, o sea, venía de frente, pero me ha dado como si me estuviera dando de espaldas. Yo me estaba protegiendo, pero ha sido tan larga la patada que ha pegado por el otro lado. Bien. Bien. Mierda. Vamos. Aguanta el tiempo. Mierda. Aguanta el tiempo. Vale, empate. Sí, le he ganado. Por ese golpe, uf, no sé cómo. Le he ganado. Oye, le he ganado, ahí está. Joder, chaval, qué justo. Qué justo. Madre mía. Vale, Tailandia, lo vamos a flipar ahora. Contra Sagat. Ya verás tú qué divertido. Mira qué bien empieza esto. Pero bueno.
Madre de Dios, salgo de una y me meto en otra. Bueno. Y no me ha tirado ningún proyectil, ¿eh? Mira, el primero. Es que no le llegan las piernas, tío. No le llegan las piernas. Es que se queda siempre corto. Si es que no le llega la pierna. No le llega la pierna, tío. Es un pati corto. Es como... ¿Cómo puede ser que un tío tan alto y tan grande la patada no le llegue? Madre mía. Qué desesperación, ¿eh? ¿Por qué? ¿Quién me mandará a mí a hacer este tipo de gameplays? No podía jugar con Ken. No, tenía que jugar con... No, es que encima me mete golpes dobles. Ay, madre mía, Sagat. Casi peor que Vega, ¿eh? Defensivo. Muy bien. Buenísima. Vale. Vale. No es tan difícil. Si le pillo bien, claro, pero hay que pillarle bien. Ese es el tema. Vamos, no, pajaritos, no, pero tío, si es un golpe normal. Vale, ya está, Sagat ventilado. Vale, vale, vale. Y ahora viene Bison, que con Bison ya esto va a ser divertido, ¿eh? Ahí está el hombre de los ojos rojos. Bueno. Muy bien. Bueno, lo esperado, ¿no? Lo esperado. Ya no hace perfect, por lo menos. Hemos salvado el honor. Es Ramón García con capa. Pues Ramón García me acaba de ventilar en nada. Vale, pues defensivo. Pues visto lo visto, defensivo. Es que este es rápido también a morir. Si es que no me deja ni levantarme. Ahora sí que me hace el perfect. Ahora sí que... Buah, tío. Y fíjate que he dicho defensivo, pero es que... este es uno de los combates en los que es más difícil ser defensivo porque sus golpes entran incluso cuando a veces te estás protegiendo porque te pega por el otro lado. No como pasaba antes con Vega. Hola, Starout. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido. Venga. Hemos llegado hasta aquí. No le he quitado casi nada de vida. Es que... Tío, no me deja respirar. Es que no me deja jugar. No me deja respirar, os lo juro. Vamos, como con Vega. Como con Vega. Un golpe más. Bien. 1-0. Vale, patada baja como con Vega. Hay que jugar defensivo y patada baja como con Vega. Vamos, vamos, vamos. Y me la comí yo. Piernas largas, tío. Que vaya patadas desde Cuenca. Bueno, pues más o menos algo así es lo que se me ocurre, porque si no, no sé cómo ganarle. Venga.
Joder, cúbrete en las patas aéreas. Tío, dale un golpe más. No se lo cree ni él. No se lo cree ni él, tío. No se lo cree ni él, tío. No se lo cree ni él ese agarre. Vale, pues esa es la manera. Hay que jugar defensivo, meterle la patada baja cuando cuela. Lo que pasa es que a veces no te da tiempo ni a meterle la patada. Es tan rápido que cuando él da un golpe y crees que está expuesto y tú puedes pegar, no puedes pegar ahí. Y luego la amplitud que tiene de pierna, tío. O sea, es que fijaros. Es que contra esto, ¿qué hago, tío? Si se pone en modo así, no puedo hacer nada. Si se pone en modo hago lo que quiero porque soy Dios, es completamente, vamos, inaccesible. Fíjate, tío, que destroce en un momento. Ah, otra vez, ya está. No hay combate. No hay combate. No hay combate, tío. Dios mío, ¿eh? Dios santo. Bueno, paciencia. Antes he estado muy cerca. He estado muy cerca, he estado un par de golpes, yo creo, de eliminarle, así que se puede. Tío, pero me estoy cubriendo, me estoy cubriendo. Sí, sí, es que le estoy dando para atrás, no entiendo. Perfecto, tío. Me estoy cubriendo, tío. ¿Por qué entran los golpes si me estoy cubriendo? ¿Ves? Me estaba cubriendo, tío. ¿Cómo es posible? Toma. Toma y te cagas ahí. ¡Hala! Vale, bien, bien, Zangief, bien. Ha sacado la furia ahí. Defensivo. Nada, ¿ves? Su patada entra antes que la mía. Mi pierna es más larga que la mía. Toma ya. Toma ya, doble combo. Vale, pues lo hemos pasado, gente, por fin. Bueno, el que más me ha costado al final ha estado entre Guile y Vega, yo creo. Yo creo que Guile me ha costado más, fíjate. Uf. Bueno, pues vamos a bailar con Gorbachov, gente. Porque si no, por si no lo sabéis, el final de este hombre es un tanto hilarante, es un tanto cómico, ¿no? Viene Gorbachov, que es el antiguo presidente, ¿no?, de la URSS, de la Unión Soviética. Y ahora se van a poner a bailar una polca o algo así. Fijaros, ¿eh? Ah, es expresidente, vale. Era expresidente en esta época. Es que fijaros qué final tan extraño. ¿Qué os parece esto? ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? Es que es lamentable este final, o sea, fijaros. Tanto sufrimiento para llegar a esto. Bueno, gente, pues he pasado Street Fighter 2 con Zangief, que conste. Vale, es una tarea cumplida. Es un sueño cumplido. Bueno, realmente no, pero ha sido una experiencia diferente. Personaje que no me gusta cómo funciona. Vale que sus golpes hacen mucho daño. Vale que sus llaves y sus agarres quitan mucho. Pero a decir verdad, no es un personaje cómodo, no es bueno para esquivar, es lento, no salta casi. Digamos que es un estilo de juego que me parece un poco anticlimático, por así decirlo. Y que para muchos personajes pues es un luchador que le counterean fácil y que es difícil ganar con él. ¿Vale? Imaginaros en niveles de dificultad más altos, ¿no?
Así que nada, pues hasta aquí este gameplay de Street Fighter 2 jugando con Zangief, habiendo pasado el juego con Zangief en la versión de World Warrior de Super Nintendo. Espero que os haya gustado y bueno, ya hemos tachado una tarea que tenía pendiente, pasar el juego con Zangief. Así que nos vemos aquí en el canal. ¡A la próxima!